Hola y bienvenidos al Continente, a este nuevo vídeo donde vamos a analizar la primera temporada de The Witcher Netflix. Ya sé lo que estaréis pensando, llegamos tarde, pero vamos a ver, mejor tarde que nunca, ¿no creéis? Así que vamos a ello. La serie de Netflix contó con 8 episodios estrenados en diciembre de 2019, que venía a ponerse sobre su espalda la adaptación no de uno, sino de 2 libros de la saga del Brujo. El Último Deseo y La Espada del Destino, probablemente los libros más queridos de la saga y seguramente los libros más particulares, como los fans bien sabéis. Es de vital importancia tener en cuenta estas particularidades, porque esto afectará, y mucho, a cómo Laurence Hirsch y su equipo interpretarán la obra. En primer lugar, ambos son libros que recopilan relatos, aventuras del brujo Geralt alrededor del continente sin más hilo conductor que una charla que apenas indica algún tipo de cronología o situación de cara a conformar un mundo como los que estamos acostumbrados en otras obras como Canción de Hielo y Fuego o El Señor de los Anillos, y quiero recalcar ese estamos acostumbrados. ¿Qué problemas trae consigo esta particularidad? Por un lado, que los personajes que te presentan ya se encuentran desarrollados, o muy desarrollados, sin ningún tipo de descripción o de background. El tema de la cronología es inexistente, sin apenas saber las edades de los personajes, más allá de su aspecto que, como bien sabemos, puede ser engañoso. Por otro lado, también tenemos la particularidad de que la historia principal no comenzará hasta el tercer libro de la saga, La Sangre de los Elfos, que es de lo que tratará la segunda temporada de la serie. En los libros, estas características hacen que presten más atención a la historia que te están contando. Cada capítulo es un relato que hace que sean dinámicos y conclusivos, viendo a los personajes en corto espacio narrativo en multitud de situaciones diferentes de sus vidas, cambiando drásticamente de escenarios y conociendo a multitud de personajes interesantes. Pero claro, para crear una serie duradera en el tiempo, que es la intención de Netflix, puede llegar a ser un problema. Sería realmente fácil contar esto como un defecto, pensando en que podrían haberle dedicado una sola temporada del primer libro y otra del segundo, centrarse en cada uno de los relatos y posponer la tremenda dificultad que conllevaría incluir la trama base sin una cronología y un lore medianamente estructurado, o el tremendo coste que puede suponer hacer que cada capítulo sea como películas independientes con escenarios únicos, personajes únicos y todos con criaturas diferentes. En mi opinión, no solo no se lo voy a recriminar, sino que se lo voy a aplaudir, porque han sido valientes y no han ido a lo fácil y han querido pensar a largo y no tirarse piedras sobre su propio tejado. Si bien es cierto que esto conlleva crear cierto caos en la narrativa, como puede ser el caso de la estructura de la historia de Ciri, porque ojo, aquí en el continente estamos muy en desacuerdo con el tema mencionado sobre los problemas de las líneas temporales, dado que es una serie donde estar atento te premia, regalándote detalles que realmente aportan al desarrollo de los personajes. Tú decides realmente enterarte de dichas cronologías, por poner un ejemplo, en el capítulo 3 o ya directamente en el capítulo 7, eso ya va a tu elección. Está claro que la propuesta hecha por Netflix busca alcanzar esa línea narrativa principal cuanto antes, donde estén nuestros tres protagonistas en la misma época, y quitarse de encima las incongruencias de los libros, aunque eso conlleve ciertos cambios en las fechas y en los acontecimientos de los personajes. ¿Quiere decir esto que los relatos ya no existen en la serie? Existen, pero implementados en la historia como en el caso de todos los capítulos hasta el sexto. ¿Significa esto que te quedarás sin ver tu relato favorito? En mi opinión, no. Es una característica muy particular de la obra de Sapkowski y creo que de una forma u otra los incluirán repartiéndolos en las próximas temporadas. Ya sea, como en el caso de La Semilla de la Verdad, que será el capítulo inicial de la segunda temporada. The Witcher contó con un presupuesto alrededor de los 80 millones de dólares, una considerable suma para una primera temporada. No obstante, hay que tener en cuenta dos cosas muy importantes. La primera es su elenco, o más bien su protagonista, Henry Cavill. Si bien él fue el primer interesado en el papel de Geralt, tener en plantilla y como protagonista a uno de los actores más cotizados del momento no debe ser un paseo económico para una serie. Y por otro lado, dejar claro que no deja de ser una serie de fantasía, no una serie realista de corte Son of Anarchy,
Breaking Bad o series por el estilo. Tampoco es una película. Pese a que el dinero es bastante, no deja de ser un presupuesto ajustado para pretender que a nivel técnico quede como una serie ya estabilizada. Recordemos que es la primera temporada, no Juego de Tronos en su quinta temporada. Esto me lleva a hablar del aspecto técnico donde hay claroscuros. Si bien normalmente el aura que impregna la serie me gusta, es cierto que en ciertos momentos no se le puede defender desde ningún punto de vista. Los monstruos de prótesis funcionan de forma bastante competente, como es el caso de Torque o la Estrige, pero aspectos como el de Broquilón, el capítulo sexto en general o las armaduras Nilfgaardianas no se salvan, dejando una pobre calidad artística con una sensación de vaguería y estéticamente muy a cartón piedra. No obstante, muchas otras cosas funcionan, como es el caso del elenco protagonista, actuaciones en general, guiones, banda sonora y qué banda sonora, y el ritmo con el que se cuenta, que apenas cesa. Henry Cavill está apoteósico en su papel de Geralt, cogiendo una estudiada mezcla entre los videojuegos y los libros, creando una perfección maravillosa. Henry ha entendido los matices del personaje, ha entendido su ironía y sus gestos, su forma de manejar la espada es sensacional y aunque es cierto que la pelea de Blaviken es magistral, el resto no las pierdas de vista, hasta la pelea con los sableros en el capítulo sexto es una fantasía. De Cirilla, la leoncilla de Cintra, quizás es el personaje más distinto físicamente, dado que en los libros es una niña pequeña. Defiende su papel, aunque esté demasiado alargado durante los 8 capítulos, donde podemos ver poco más que su cara de terror. Si bien ella es la conductora para mostrarnos cosas como el racismo en el continente desde el punto de vista de los nobles, los refugiados, en el segundo capítulo, pero dejando de lado esto, poco contenido importante podemos encontrar hasta el capítulo 7 y 8. En el caso de Ciri, porque luego está Yennefer, que en lo personal me parece sublime como la han llevado. Quizás es el personaje más dado a la interpretación, dado que se desconoce mucho de su pasado en los libros. No obstante, es el personaje del que recae toda la carga dramática de la serie, poniendo a Anya Chalotra como una actriz de infarto. Su interacción prácticamente con todos los personajes de la serie es muy fluida y creíble, sobre todo con Tysalia y Geralt. Al existir muchos vacíos de lore en estos dos libros, la serie ha visto a bien interpretar mucho de este lore y lo veo realmente acertado, facilitando así su narrativa sobre todo de cara al futuro, como por ejemplo el caso de Triss Merigold, que en principio ni se está ni se la esperaba en esta temporada según los libros, pero aquí han decidido meterla y sobre todo meterla en cortes más políticos como viene a ser la tendencia de este personaje. Aquí la vemos desde el principio asesorando al rey Foltest de Temeria y luego posteriormente la podremos ver en el Concilio de Hechiceros en el capítulo 7. Como decía antes, mención especial a la tremenda e icónica banda sonora que se marca Sonia Belousova y Jonas Tinelli, un trabajo verdaderamente inmenso y poco reconocido para lo que supone hacer una banda sonora así. Si bien puede haber ciertas reminiscencias a la banda sonora de The Witcher 3, que es otra maravilla de la naturaleza, esta se desliga dándonos una banda sonora menos atmosférica y sí una banda sonora más de acompañamiento a los acontecimientos que van sucediendo en el continente. Mención especial a las canciones cantadas por Joey Batty como Jaskier, que son todo un acierto. Una vez dicho esto, tengo que ser franco. El mayor defecto que le veo a la serie son las propias expectativas de los espectadores, con dos fuertes frentes realmente problemáticos, los que vienen de Juego de Tronos exigiendo lo mismo que la serie de HBO y los fans de los videojuegos. En cuanto al fan de los libros, depende. Las ideas preconcebidas, como uno tenga en la cabeza cómo debería ser, no implica por ello que pueda ser un defecto. Pocas series he conocido con tantos ojos puestos en su primera temporada, esperando que esta les contentara su visión. Hay que dejar a los artistas y a los profesionales enseñarnos su propia interpretación y celebrar que tengamos dicha obra entre nosotros. Dado que no se busca en ningún momento excluir a los videojuegos, más bien lo contrario, dado que esto provocará que tengamos próximos títulos o destrozar los libros, dado que en mi opinión esto intenta ser más bien una especie de homenaje. La serie no falla en su contenido y busca dar su propia visión aportando un desarrollo de lore más cohesionado para que llegue a públicos más amplios. Esta primera temporada consigue, pese a las dificultades antes planteadas, dejarnos con ganas de más, de querer ver los próximos acontecimientos con bastante interés, dejando personajes muy bien interpretados y desarrollados. Si bien se le puede pedir mayor calidad en cuanto a la integración de los efectos especiales, tanto en entornos abiertos como en entornos cerrados, y que no haya tanta diferencia entre capítulos a nivel técnico.
Además, quizás haya sido la producción que más pendiente ha estado del fandom desde que tengo uso de razón, con una showrunner espléndida que ha escuchado al fan en todo momento, quizás demasiado a mi parecer. Eventos como la Batalla de Soden no tienen la calidad técnica y de puesta en escena que la Guerra de los Bastardos de Juego de Tronos, pero sucede lo que tiene que suceder. Lo de Triss, lo sucedido a Coral, caen los que tienen que caer y están los que tienen que estar. Personajes como Khajiit, pese a que no convenció a muchos, realmente hace el papel de general Nilfgaardiano, que es el momento en el que se encuentra, aunque impacte las cosas que hace. Fringilla, por su lado, más de lo mismo, pero se encuentra donde se tiene que encontrar y haciendo lo que tiene que hacer acorde al lore, y así un largo etcétera. En conclusión, la forma en la que disfruto la serie de Witcher está muy por encima de la nota misma. Creo que tiene mimbres sólidos para darnos una enorme serie de fantasía si las redes no hacen que la cancelen. Y recalco lo de los mimbres porque ya nos ha demostrado con la película de animación de Vesemir, Nightmare of the Wolf, que se puede apoyar perfectamente en la serie y darnos producto de tremenda calidad. La serie te decepcionará si esperas ver algo de cierta manera o de cierta forma, aunque te apoyes en que así lo describen los libros, o incluso que lo hacen mejor en otra serie. Recuerda que son medios distintos, lo que conlleva ritmos y limitación de tiempo tanto en pantalla como de rodaje. Desde aquí te recomiendo que seas libre de tus propias expectativas o comparativas. Todo ello no quita que tengas tus propias preferencias, porque para gustos colores, pero al menos acepta que la serie no tiene por qué contentarte y que no por ello está mal. Así que hasta aquí el vídeo, recuerda que esto está dicho desde el más puro respeto y que desde luego esperamos tus comentarios para que nos cuentes un poco qué te ha parecido la serie. Darle like si os ha gustado, compartirlo para que lleguemos a mucha más gente, suscribiros y un saludo.